8. Vamos a ver contigo. ¡Ah, hola! Muy buenas, queridos alumnos. Me encontraba en este momento aprovechando para corregir exámenes antes de que diésemos comienzo a nuestra clase. Dejaré la corrección de exámenes para otro momento, a pesar de que tengo una buena pila de pruebas por corregir. Menos mal que para corregir tengo un método infalible que me sirve para ahorrar tiempo. A ver, tú... aprobado. Tú me caes bien, pero no tanto. Un 5. Cara, suspenso y cruz, aprobado. Suspenso. Lo siento. ¡Qué buen examen ha hecho Ángela! ¡Le pondré un 9! ¡Ah, no! ¡Que era María! Un 4,5. Bueno, venga, seré bueno. Un 4,75. Tú... suspenso. Sí. Vale. Los que caigan de aquí para allá, aprobados. Y los que caigan de aquí para allá, suspensos. Han caído muchos para allá. Vosotros, en medio... pues 4,5. Quillo, dime un número del 0 al 10. ¿4? Venga, vale. Pues un 4. Aprobado, venga. Un suspenso, por supuesto, por feo. Me quedan todavía 10 exámenes y va a empezar el fútbol ya mismo. Voy a tener que corregir al peso. Los que tengan más de 2 hojas, aprobado. Y con este terminé. Muy bien, ¿veis? Me acabo de quitar toda la pila de exámenes en un momento. Y sobre todo, corrigiendo con justicia. Estos son los aprobados y estos son los suspensos. ¡Anda! Este no ha puesto su nombre con acento. A la pila de suspensos. En la clase de hoy vamos a hablar del descubrimiento de América por parte de la corona de Castilla y de la colonización que va a producirse después del descubrimiento con personajes tan importantes en la historia como Hernán Cortés y Pizarro. Pero antes de nada tenemos que saber que este vídeo se titula... Bueno, estamos estudiando el tema de la monarquía hispánica y nos centraremos en este vídeo en el descubrimiento y la conquista de América. Ya hemos estudiado en vídeos anteriores cómo en el siglo XV las potencias europeas como Portugal y Castilla van a lanzarse al Atlántico para conquistar y descubrir anteriormente nuevos territorios. Pero el culmen de esta época de descubrimientos llegará un día en especial, el 12 de octubre de 1492, cuando el almirante Cristóbal Colón, al mando de 3 naves, la Santa María, la Niña y la Pinta, llegan a costas americanas tras una expedición tortuosa de más de 2 meses. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón era uno de tantos europeos que en el siglo XV se lanzaron al mar como medio de vida. Su origen es desconocido. Los historiadores coinciden en que probablemente nació en Génova y dedicó su vida desde su juventud a la mar. Se hizo especialista en la navegación por el Atlántico. El conocimiento del Atlántico le llevó a conocer ideas como que podía llegarse a la India y a las tierras mitológicas de Oriente desde el Atlántico. Es por tanto por lo que planeó una expedición hacia la India desde el oeste, con el objetivo de llegar a las tierras que Marco Polo nombraría como Cipango o Catay, Japón y China respectivamente. Esta expedición fue primero ofrecida al rey Juan II de Portugal, el cual, afortunadamente para Castilla y para el destino de toda España, rechazaría. Luego, tras unas arduas negociaciones, Cristóbal Colón pudo entrevistarse con la reina Isabel de Castilla, en Santa Fe, ciudad muy cercana a Granada. En diciembre del año 1491, mientras los reyes católicos estaban terminando de conquistar Granada, Isabel y Cristóbal Colón se encontraron y finalmente el almirante pudo convencer a la reina para que sufragase su expedición. Todo ello se produjo en las llamadas capitulaciones de Santa Fe. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, al mando de una gran tripulación de hombres y de 3 naves, se embarcaron hacia el oeste. Y fue a 12 días del mes de mayo del mismo año de 1492, en sábado, cuando vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, a donde yo armé 3 navíos, muy aptos para semejante hecho. Y partí de dicho puerto, muy abastecido de muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la mar. Y tras un tortuoso viaje, el marinero Rodrigo de Triana fue el primero en avistar tierra. ¡Tierra a la vista!
fue el momento cumbre de la historia de los reyes católicos. De pronto un nuevo continente se abría hacia los españoles, pero ¿era un nuevo continente para Colón? No, porque Colón creyó que había llegado a la India. Colón, por ejemplo, viajó hasta en 3 ocasiones más a estas nuevas tierras, sin saber que se encontraba en un nuevo continente. Es por tanto por lo que a estas nuevas tierras se les llamó las Indias, y a sus habitantes, indios. Cuando Colón volvió de su milagroso viaje, un nuevo mundo se abría de pronto ante los ojos de Europa. ¿Cuándo fueron estas nuevas tierras consideradas como un nuevo continente? Cuando cartógrafos y geógrafos fueron a estos nuevos territorios para explorarlos y analizarlos. Es el caso, por ejemplo, de Amerigo Vespucci, un explorador italiano que fue uno de los primeros en considerar a estas nuevas tierras como un nuevo continente. Coinciden los historiadores en que esta es la razón por la que al nuevo continente se le llamó América. A partir de los viajes de Colón, la monarquía hispánica reclamó estos nuevos territorios, los cuales exploró y conquistó junto a Portugal. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo Castilla y Portugal? Pues en el llamado Tratado de Tordesillas, en el año 1494, en el que ambos reinos trazaron una línea divisoria en el Atlántico y dividieron hacia el oeste para Castilla y hacia el este para Portugal. Tras este descubrimiento se inició el proceso de colonización, es decir, el de convertir a estas nuevas tierras en colonias para España y conquistarlas y explotarlas económicamente. Además del motivo económico, la monarquía hispánica aludía a la necesidad de convertir a estos indios al cristianismo. Es por ello por lo que un gran número de monjes de numerosas órdenes religiosas viajaron a este nuevo continente a convertir a los indios. Para ello, además, se fundaron numerosas ciudades en todo el continente, se crearon puertos para el comercio y para la llegada de buques y, sobre todo, se enfrentaron a las más poderosas sociedades indígenas de la época. Dos en especial que son las que vamos a ver, el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Vamos a centrarnos en la conquista del Imperio Azteca o del Imperio Mexicano. Tenemos que destacar la figura de uno de los conquistadores más importantes de la historia, Hernán Cortés, un hombre que con solo un puñado de hombres pudo hacer frente y conquistar al imperio americano más poderoso de la época. Hernán Cortés en el año 1519 se encontraba en Cuba. En ese momento se le encarga liderar una expedición de exploración en las costas mexicanas. Cuando Hernán Cortés arribó a costas mexicanas, se encontró con que numerosos pueblos vecinos del Imperio Azteca eran enemigos de estos. Por lo tanto, podría aprovecharse de ellos para la conquista del imperio. En el año 1520, Hernán Cortés se encuentra casi a la entrada de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca y la más fastuosa de todas las ciudades de América hasta entonces, con el emperador del Imperio Azteca, Moctezuma II. Dos hombres de dos mundos que hasta entonces habían permanecido desconocidos el uno para el otro. Les traducía la india Malinche, una indígena amante de Cortés que había aprendido el español. Cuando Moctezuma se encontró con Hernán Cortés, creyó ver en él a la reencarnación de Quetzalcóatl. Estás aquí, Quetzalcóatl. Os agradezco, gran señor, que hayáis mantenido vivo nuestro recuerdo durante tantos siglos. Los españoles y Hernán Cortés se asentaron en la ciudad, pero de pronto sus habitantes comenzaron a recelar de las verdaderas intenciones de los visitantes. No dejes que el pie del extranjero prima nuestro pecho. Escucha la voz de tu pueblo en tu corazón. Pero a pesar de ello, Moctezuma fue asesinado por sus propios súbditos el 29 de junio del año 1520 y los españoles tuvieron que huir a toda prisa de la ciudad. Hernán Cortés no tardó en volver a la ciudad con un ejército para conquistarla. Y en el año 1521 logró hacerse con el control de la ciudad y con ello la de todo el Imperio Azteca, que sucumbió ante la caída de su capital. Tras la conquista de México, se produjo además la conquista de todos los pueblos de alrededor. Hablamos de los pueblos centroamericanos mayas y también del resto del Caribe. Unas conquistas que se produjeron de forma muy virulenta y cruel por parte de los soldados españoles, que se aprovecharon de su superioridad tecnológica para llevar a cabo esta conquista. Y es que a pesar de la superioridad de todos los indígenas allá donde iban los españoles, las armas de fuego, los animales como los caballos o los perros y las armaduras de metal declinaron las guerras de conquista en favor de los españoles.
Otro de los grandes hitos de la conquista de América ocurrió 10 años después de la conquista del Imperio Azteca. En el año 1532, Francisco Pizarro, también al mando de varios centenares de hombres, se enfrentaron al más poderoso de los imperios americanos del sur, el Imperio Inca, cuya capital era Cuzco y que se encontraba al mando del Inca Atahualpa. Francisco Pizarro, con apenas 200 hombres, luchó contra el Imperio Inca y, al igual que Hernán Cortés, se valió no solo de su superioridad tecnológica, sino también de su astucia, aprovechando la debilidad política de un imperio que se encontraba en luchas sucesorias entre herederos al trono. Engañó al emperador Atahualpa hasta secuestrarlo y darle muerte, y tras ello se hizo con el control de todo el imperio. ¿Qué ocurría tras las conquistas de sus imperios? Pues los españoles fueron aplicando en estos territorios las mismas leyes que en Castilla, creándose para ello unas nuevas instituciones. En España se crearon, primero, el Consejo de Indias, el cual era el encargado de las colonias en España. Asimismo, también se creó la Casa de Contratación, la cual regulaba el comercio con las Indias. Todo ello con sede en Sevilla, porque Sevilla se convirtió en el puerto de Indias, aquella ciudad que servía de enlace entre América y España. Asimismo, en América se crearon unas instituciones de gobierno llamadas virreinatos, las cuales eran gobernadas por un virrey, que solía ser un noble castellano, y que simulaban ser una monarquía. Fueron dos los virreinatos que se instauraron primeramente en América, el de Nueva España, que corresponde al Imperio Azteca, y el del Perú, correspondiente al Imperio Inca. Y por último vamos a estudiar cuáles fueron las consecuencias de la colonización de América, tanto en América como en España. Tenemos que saber que la primera de las consecuencias en América es un mestizaje social. Es decir, se va a producir en la sociedad una mezcla de españoles e indios. Ello llevará a la aparición de nuevas clases sociales. Primero, por ejemplo, la clase dominante, que serán los criollos, descendientes de los primeros conquistadores españoles. Luego nos encontramos con los llamados mestizos, hijos de españoles e indígenas que van a ocupar un lugar intermedio entre los criollos y los indios. La población mayoritaria era la población indígena, aquella población autóctona que realizaban trabajos manuales, sobre todo en la agricultura. Sufrieron un gran número de abusos, a pesar de que teóricamente la esclavitud con los indios fue prohibida. Y por último, el más bajo escalón de la sociedad americana serán los esclavos negros, población traída de África para trabajar como mano de obra esclava. Este encuentro entre las sociedades de España y de América llevará a un gran impacto demográfico debido a las guerras, a la explotación y sobre todo a las enfermedades que los españoles van a llevar a este nuevo continente, como por ejemplo la gripe o la viruela. Ello hará que en América una población de aproximadamente 70 millones de americanos cuando llegaron los españoles, se reduzca siglo y medio después a solo 3 millones y medio. Tenemos que destacar la figura, por ejemplo, del monje Bartolomé de las Casas, uno de los primeros en defender a los indios y en denunciar los abusos de los españoles. Además, en América se va a producir una pérdida de identidad cultural, y es que los españoles van a imponer la religión, la lengua y la cultura de España. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias para España del descubrimiento y la colonización de América? Pues vamos a estudiar dos principales. La primera de ellas es que España se convirtió en la primera potencia militar y económica del momento, debido fundamentalmente a la actividad minera en América. Y es que España obtendrá tanto oro y plata como nunca antes se había producido en Europa. Y otra de las consecuencias fue que la cultura hispánica y la religión cristiana van a expandirse por toda América. Hoy en día, el español, por ejemplo, es el segundo idioma más hablado del mundo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. En el próximo continuaremos estudiando la monarquía hispánica. Espero que os haya interesado este vídeo con grandes personajes como Cristóbal Colón o Hernán Cortés, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Profe, profe, una pregunta. Aquí me ha quitado 3 puntos por no poner una coma. Claro. Y luego al final me has quitado 2 puntos por no poner punto y final. Bueno, mira, te lo voy a confesar. Te he suspendido por esa cara de feo que tiene.